El azulejo indio es también conocido como azulillo norteño, azulejo, azulillo índigo, escribano índigo, colorín azul o pape azulejo.
El azulejo indio es también conocido como azulillo norteño, azulejo, azulillo índigo, escribano índigo, colorín azul o pape azulejo. Pone de 2 a 4 huevos blancos, la hembra, y se alimenta fundamentalmente de insectos y frutos.
Pone de 2 a 4 huevos blancos, la hembra, y se alimenta fundamentalmente de insectos y frutos. El azulejo indio es también conocido como azulillo norteño.
El azulejo indio es también conocido como azulillo norteño, azulejo, azulillo índigo, escribano índigo, colorín azul o pape azulejo. Pone de 2 a 4 huevos blancos, la hembra, y se alimenta fundamentalmente de insectos y frutos.
Pone de 2 a 4 huevos blancos, la hembra, y se alimenta fundamentalmente de insectos y frutos. El azulejo indio es también conocido como azulillo norteño, azulejo, azulillo índigo, escribano índigo, colorín azul o pape azulejo.
Pone de 2 a 4 huevos blancos, la hembra, y se alimenta fundamentalmente de insectos y frutos.
El azulejo indio es también conocido como azulillo norteño, azulejo, azulillo índigo, escribano índigo, colorín azul o pape azulejo. Azulejo, azulillo índigo, escribano índigo, colorín azul o pape azulejo.
Pone de 2 a 4 huevos blancos, la hembra, y se alimenta fundamentalmente de insectos y frutos.
El azulejo indio es también conocido como azulillo norteño. El azulejo indio es también conocido como azulillo norteño, azulejo, azulillo índigo, escribano índigo, colorín azul o pape azulejo.
Pone de 2 a 4 huevos blancos, la hembra, y se alimenta fundamentalmente de insectos y frutos.
Pone de 2 a 4 huevos blancos, la hembra, y se alimenta fundamentalmente de insectos y frutos. El azulejo indio es también conocido como azulillo norteño, azulejo, azulillo índigo, escribano índigo, colorín azul o pape azulejo. Thank you.